Hola, vamos a reciclar otra lata. Primero hacemos un molde en porcelana fría soft, una moldura. La vamos a dejar secar sobre la lata, dándole la forma de la lata para poder pegarla bien. Una vez que hicimos esto y ya la tenemos media seca, agarramos y la vamos a pegar en la lata, ¿sí? Con algún adhesivo como de pegamento, como alu, por ejemplo. Luego vamos a pintar adentro la lata, ¿sí? Con un pincel con Coconut de Oh My Choy. Le vamos a dar dos manos para que cubra bien. Una vez que hicimos eso, agarramos y a nuestra moldura con un pincel finito, un número 2, usamos el color cobre de EQ y vamos a pintar toda la moldura con ese color cobre, ¿sí? Hacemos, quizás yo por lo menos hice más hincapié en las partes más hondas, dándole más pintura en esas zonas. Dejamos secar y ahora vamos a utilizar con una espátula la textura a la piedra color natural de la línea Titinas. Fíjense cómo es la pasta color natural. Con una espátula vamos a agarrar la pasta Titinas de textura a la piedra color natural y vamos a colocar sobre la lata, dándole más o menos 2 milímetros o un poquito más de espesor. Así y la estiramos. Yo en esta vuelta quiero que me quede más bien lisa, a pesar que es una pasta a la piedra. ¿Se acuerdan que en otro vivo les mostré cómo hacer para que quede rugosa? En esta oportunidad no es mi intención que quede rugosa. Así vamos a ir pasando en toda nuestra lata. Llegando hasta el borde. De esa manera vamos a ir tapando todo. ¿Ven cómo va quedando? Recuerden que una vez que cubrí todo, tengo que dejarla secar durante 24 horas. Yo voy a seguir ahora colocándole toda la pasta. Como la pasta textura piedra natural de Titinas se seca en 24 horas, nos da la posibilidad de aplicar todo el producto en la pieza, ¿ven? Y ir con la espátula acomodándolo y tratando de que nos quede lo más estirado posible, porque tenemos tiempo de secado, ¿sí? Entonces, aprovechen eso para poder estirar la pasta lo más que puedan. ¿Por qué? Porque la idea es
continuar este trabajo, ¿sí? Haciéndole algún detalle sobre esta textura piedra. En las molduras tenemos que pasar con la espátula, llegar bien a fondo a los recovecos de la moldura. ¿Sí? Ahora dejamos esperar 24 horas de secado y después continuamos. Bueno, vamos a continuar. Ya se nos secó la pasta piedra, de la textura piedra de titinas, y ahora vamos a colocar para decorar pedacitos de servilleta que ya les retiré las dos capitas. Entonces, en un recipiente chiquitito puse un poco de Mod Podge y ahora vamos a ir pegando de esta manera. Yo para esta parte elegí un corazón. Entonces voy a ubicar el corazón en el lugar que quiero que quede centrado. Una vez que lo coloqué, lo ubiqué, con un poco de Mod Podge, empezando desde el centro hacia afuera, ¿sí? Voy a ir pegando la servilleta. Yo lo hago de esta manera. Cada profesor tiene su librito. Despacio. Vamos a ir acomodándolo. Nuestro corazón y pegándolo. De esta forma no me queda ninguna arruguita. Y como estoy colocando una servilleta que es un papel bastante fino y a su vez pongo una cantidad generosa de Mod Podge, queda impregnado y pasa ese pegamento hacia abajo. De esa manera no se me va a despegar. ¿Sí? Así puse el corazón. Justo ubicamos, este es el centro de mi aplique. Entonces voy a buscar el otro centro y voy a pegar en el otro centro esta figura que es más grande. ¿Sí? Doy vuelta mi centro. Ubico, tomo Mod Podge y del centro hacia afuera voy pegando. Recuerden que la textura, por más que nosotros la hemos estirado, siempre queda un poco, va a quedar rústica. Entonces vamos a colocar sin hacer gran presión. Sí, vamos a colocar bastante Mod Podge para que se humedezca bien y pase el pegamento hacia abajo. Pero no vamos a hacer una presión que pueda romper la servilleta. De esta manera vamos a ir ubicando la que corresponde a la parte de atrás de nuestra latita. ¿Sí? Siempre de el centro hacia afuera vamos a trabajar.
desde el centro hacia afuera. Busquen un pincel que la cerda también sea suave, cosa de que no rasgue nuestra servilleta. Acá quedó un chiquito larga, después eso lo recortamos, ¿sí? Ahora lo que hacemos es pegar la servilleta. Vamos bien hacia los bordes. ¿Sí? Cosa de que esto no se despegue después. Muy bien. Entonces ahora ya tenemos la parte de adelante, la parte de atrás. Les vamos a poner un aplique en cada costado, ¿sí? Para los costados yo elegí estos que tienen unas maripositas. Fíjense que estoy buscando texturas de servilletas que sean lo más cerca del color que habíamos elegido, ¿sí? Entonces, a ver. Acá, de este lado, voy a poner esto. Entonces sostengo para que no se me mueva y sigo con el mop brush, siempre desde el centro hacia afuera. Fíjense qué fácil es decorar esta lata, que la pueden utilizar como una lata para colocar una maceta, para armar como una macetita. Si hacen eso, pueden no pintarla del lado de adentro, si hacen el diseño para maceta, no la pintan del lado de adentro, y en la parte de abajo pueden ponerle también la misma textura piedra que utilizamos arriba. Y en los laterales, ¿sí? Si no, en mi caso yo no la voy a utilizar para maceta, sino como porta lápices o porta pinceles. En ese caso, lo que vamos a hacer, ahora acá voy a colocar, en ese caso sí lo pinto por dentro. Acá voy a colocar esta otra figura. Si quieren utilizar la lata, pero para pinceles, y colocarle después agua para poner los pinceles en agua, no la pinten adentro.
Si es nada más que para guardar pinceles, entonces sí. La pueden pintar. Siempre acuérdense del centro hacia afuera. Y de esa manera van ubicando. Todavía acá tengo. Siempre una vez que ya terminaron de poner bien en el centro y desparramaron hacia afuera, fíjense de en los bordes agregar un poquito más de Mod Podge para que no se levante. Muy bien, entonces de esta forma decoramos con un corazón en el centro y los laterales, la parte de atrás. ¿Sí? Y ahora dejamos que esto se seque. Una vez que se seque, le vamos a dar el toque final. Bueno, ya tenemos seca todas las piezas que pegamos con el Mod Podge. Entonces ahora lo que vamos a es integrar las piezas haciendo un sombreado. Vamos a hacer un sombreado un poco con el coconut y otro poco con la pintura de la tiza en color cobre, que es la que utilizamos acá. En la parte de abajo yo le di una mano de coconut y otra mano de cobre. ¿Sí? Entonces, primero vamos a empezar con el coconut. Vamos a tomar un poquito con un pincel y descargamos en una servilleta para que no nos quede demasiado cargado el pincel para hacer el sombreado. ¿Dónde voy a utilizar este sombreado? Voy a usar acá, en donde tengo las molduras. Voy a hacer un sombreado con el coconut. Como había puesto el cobre, entonces le voy a hacer el sombreado con el coconut para poder integrar. Tomo un chiquito de pintura, descargo. Y hago el sombreado alrededor de toda la pieza de moldura. Que habíamos pegado. Si no quieren usar una servilleta, podemos usar una bandejita también para hacer la descarga.
así les muestro, así descargamos en la bandeja y sigo haciendo mi sombreado. En la bandeja les va a resultar más fácil a raíz de que la bandeja no chupa tanto como la servilleta, la pintura que están descargando. Entonces pueden utilizar más. Pero bueno, si no tienen, usan servilleta. Con muy poca pintura pude hacer este sombreado de coconut alrededor de mi moldura. Siempre pongan la pieza lejos de ustedes y miren a ver si les gustó o si necesitan retocar algo. Tómense ese ejercicio de alejar la pieza, mirarla y volverla a acercar a ver si de esa manera les gusta. Les voy a hacer ahora un sombreado con el mismo coconut en la parte de abajo. Tomo un poco. Voy descargando, cargando y así vamos haciendo el sombreado. Es una manera de no hacer una línea recta, sino apenas un sombreado. Vean, la voy estirando. Y bueno, un poquito más de pintura. Descargo mi pincel. Y sigo. En una forma irregular, recuerden eso, en forma irregular estoy haciéndolo, no quiero una línea perfecta. Puedo ponerle acá un poco encima de la imagen que pegué, porque es una manera también de integrar la imagen al trabajo. Estamos usando diferentes técnicas en un mismo producto, ¿sí? Fíjense que usamos la textura de la piedra de titinas, hemos usado servilletas e hicimos un decoupage, hemos trabajado haciendo una pieza con porcelana y ahora estamos haciendo un sombreado. Muy bien, ya terminé con el sombreado en coconut. Ahora voy a integrar o las otras piezas haciendo sombreado con el oro, perdón, con el cobre, que era el otro color que estábamos usando el otro día, ¿sí? Entonces, voy a tomar un poco de cobre, ¿sí? Voy a descargar mi pincel
Siempre recuerden que las pinturas a la tiza la tienen que agitar un poco antes de utilizar. Bueno, ¿dónde voy a hacer ahora con el cobre? El sombreado. Voy a ponerle acá donde está mi corazón. Y voy a ponerme un poquito encima del corazón, hacer el sombreado también para integrar el corazón al sombreado y a la pieza. De esa manera va a hacer juego con el cobre que había utilizado arriba. Y es como que voy disdibujando un poco el corazón para que no me quede tan rígido quedaría así. Puedo aprovechar y hacer algunos toques de sombra acá donde tengo la mariposa, por ejemplo. Metiéndome en la figura que hemos pegado. Y así la hacemos resaltar un poco más a la mariposa. Voy a la otra mariposa y vamos a hacerle lo mismo. De esa manera hago que resalte mi figura. ¿Sí? Y ahora vamos a la última figura, ¿sí? Que es este arce. Y voy a integrar el borde ya que la figura va de arriba hacia abajo. Voy a aprovechar eso para hacer como un marco, integrando una cosa con otra. Un marquito. Tanto de un lado como del otro. De esta manera queda como si tuviéramos un cuadro del lado de atrás de nuestro portalápices o nuestra portapinceles. Esto puede servir para las que intentan hacer algún emprendimiento, es una manera
hacer emprendimiento de macetitas decoradas así con esta pasta. Pueden hacer un emprendimiento de portalápices, un emprendimiento mucho de macetas. Se está usando mucho en las macetas. Y por último, así como le hice un flotadito abajo con coconut, voy a hacerle un flotadito, pero arriba con el cobre, para darle el marco final a nuestra pieza. Fíjense que no hay líneas rectas, no estamos haciendo de que quede exactamente igual. Esto es pura creación de cada uno. Quizás hay otros que en vez de hacer en dos tonos, se le ocurre hacerlo solamente en color cobre todo, los bordecitos, esto que estoy haciendo con el pincel, o hacerlo solamente en coconut. A mí, porque yo les comenté en su momento, en otros vivos, que a mí me gusta mucho las cosas brillantes. Entonces, me gusta darle algún toque brilloso. Una vez que terminamos con esto, nos faltaría solamente darle la protección, ¿sí? Ponemos los pinceles en el agua, cerramos las pinturas y bueno, entonces muestro cómo quedó. Tiro toda la pieza, perfecto. Lo que nos quedaría solamente es proteger la pieza. ¿Cómo la vamos a proteger? Depende de qué utilidad le vayan a dar a esta pieza. Si van a utilizarla como maceta, tiene que ser un barniz al agua, un barniz poliuretánico, darle dos manos por lo menos para que quede bien protegida y que pueda resistir estar afuera. Si solamente la van a utilizar para estar adentro, con que le den una mano de laca al agua o de barniz al agua, ya estaría. Opciones. Como la textura base es una textura a la piedra y es sin brillo, pueden darle un barniz que no tenga brillo. O sea, sí, un barniz sin brillo, mate. En el caso de que quieran resaltar el hecho de que sí acá hay brillo, porque le dimos un cobre, acá pueden darle sí un satinado o pueden darle un barniz poliuretánico al agua que va a quedar mucho más brillosa la pieza. Eso queda a gusto de ustedes. Entonces, lo único que le faltaría a esta pieza es darle la protección. Y ya con esto terminamos nuestra obra del día de hoy, que era el reciclado de una lata para maceta o como para portalápices, utilizando la
Textura, piedra, color natural de la marca Titinas. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo vivo. Las esperamos en Nora Hadas de Amor. Un beso grande para todas.